Alillancho, y me en jamaota, René Tunki. Alintuta, guayote, no caca, como si estuvieran callando, me Cosa, 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 zapanga, guay gente, talla, conan tuta jato, una peyocuita, apariciones, con anpuncha, o cayan. Día de la amistad. Y me inayan, y eso pedía de la amistad. ¿compañero y rene? y o compañera y sami unchei, ¿nunca me voy Y mara hay que y chapa amigo, amiga o compañero ni chapas. Chaita no canso decir que es más y uncheo. Ah, compañera y este unchei o sami unchei. no y este, cancha, La amistad es de ambos, no es mutuo. el naco, no. De ambos, no solo de uno al otro, sino es de ambos, mutuo. Entonces, compachanaku eh, y samipunchay, o es masichanaku y samipunchay. Eso sería. Manan cancho, amistad, chiquin que no es peca. Manan cancho, Rexinacunches, hojina cabarí, Y día del amor, y no es y pichango, tapia camuchango y profesor chaita, Reine, y... y me hay tan que vay que que amor chay runa similis penin que cuyasca, monasca, guaylosca, ya na y madre que hiciendo feliz día del amor chay taruna similis penin chri similis que y samipun chay chayna purichmasi, chay, sonco chay <coughs> Monas cachai, guayos cachai, su majchata ya, con ampuncho. Chainata, zapanca, guaytenchis, con apagia, jatun, napayuco y cachum, con tuta Que hay puncho, que eres puncho. Anche hizo una cama, que aso antegrama, que ironaz y ni chespec. Ari, oye. A ver, Ajá, de la amistad. Ah. Alguien sabía que no masinchiskuna. Ari waikikuna panaikuna, ya no kanchis peskai rene tunki kamauta waikinchiswan, chaimanta waikinchiskuna panachanchiskuna kunampucho no kanchiswan, kasianka Michael Rojas, waikinch Michael Rojas, Ruth Mary Cruz. Sí, 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 kanchis niy way kay rene ci ni way way kay raza dice que el manager ci niya chawa ya way ya ya u yarikam sharam what was aco what is no ya pipes alintan e pidago sion kelkamay tungunata taqichangunata ni pinta ya sumasta sa con ganjis mancha ya manjes jeq natch lipingu na chayamun kumanarach

yana cangku mang sunya yung kuri ki chaka no kaka man ima sunya ni imatap imadaiku ima tap ima dai kuchu sapa pun cai yari ki muna kusa yana chai ki mana cu, mana cu yana yana iki ma ri rene mana cu yana iki mang apa rang ki unya mi chichata ika chakuna ta pa yukus pa manta

Tenemos que llegar a dos mil. Compartan, por favor. Si los mil cuatrocientos noventa y uno compartimos, yo estoy seguro en dos minutos arrancamos ya. Por favor, la clase. Todos estamos a la orden. Así que compartimos un gran saludito, pues a todos nuestros hermanos por el día de la amistad, día de los amigos y día del amor para los que tienen su corazoncito por ahí. Ya, para todos ellos un gran saludo. Les deseamos mucha felicidad, mucha alegría, unión. Nunca se van a separar. ¿eh? Cuidadito, chayumatat, guacachina Cuidado, Como dice Juanita, cuidado, cuatro minutos de felicidad, responsabilidad grande cosa, <laughs> cosa, ya está mil quinientos os caemos, os caemos porque no veo a ver Nancy, por favor, comparte Maribel Aparicio Oviedo, comparte Tomás Camps ahí pachi, ahí pachi ¿Ah? ajá, más hay transmisiones ahí hay Juana, Tita Cavieres, Tito Pacompia, Flor Angélica, Juan Climaco, para todos ellos un gran saludito, pues en esta noche. Estamos felices nosotros porque, pues, eh, no vale estar molesto, ¿no? Por nada. Así que saluditos también para Daniel Belisario, ahí está, Mayra Sencía, Sara Castañeda Ronnie Estrada, Máxima Puma, mil setecientos ya, trescientos más, al toque nomás, ya está bebés. Waike Waikie Guido, Willard Seiki, Walking, waike panandis antes no acasa para ir a mi casa ni mana un pilapso y matricajataps coi Guido paikunata. Soy a kunal yangoya tung kalai wa kukudri hina mayu peri suya kun cisha cisha tang taruka cik ono tuma punya mana ngri mana ono tuma kham pi semana nyong ka cik tap si iske kin su unjau man tap sereng ka puni asia musang punya anji kung ka man ka ya cai ya ya milagros Saluditos en canchis. Para Sony, para Marta, Cecilia, María Montenegro, oye, todos nuestros amiguitos están acá en línea. Habíamos tenido ya. cantidad de amigos y amigas. Muy bien, ya nos vamos para 4K, 4000, ya estamos 2000, entonces arrancamos. Bueno, queridos hermanos, esta es la cuarta, ¿no es cierto? La cuarta sesión de Quechua. Tenemos mucho. Muchas sesiones más todavía que vienen. Así que en este día tan importante, nosotros no vamos a parar. Ni no. feriado, ni vuestros cumpleaños, nada. Igual disciplinadamente todos los lunes, miércoles y viernes. Dos horitas de trabajo. Por favor, si tienes un hijito que está en el colegio, en la escuela, en la universidad. Invítales también a participar en nuestras clases de Quechua. Aprovechen porque más adelante se va a dictar Quechua y no van a saber. Si es que van a, van a tener a el maestro con el Jamauta, René Tunqui, ya van a tener ventaja. Ya van a saber. Así que aprovecha pues esta oportunidad que lo hacemos nosotros de todo corazón, muy identificados con nuestro idioma quechua y siempre promoviendo, ¿no? Nosotros no es solo de este momento, siempre hemos venido trabajando en esta línea, así que, y, y además compartan a más personas. Lo bueno es que para estas clases pueden sumarse ustedes en el momento que quieran, por conveniente. No puede decir, ya había empezado y ahora ya no puedo. No, lo único que tienes que hacer es mirar los que... Hoy día por primera vez se están sumando a las clases. Pueden ver más tarde, mañana, los videos, los tres videos anteriores. Lo miran, aprenden y listo. Y otra vez ya se igualan. Así que no hay un momento en específico para que digan, no he podido empezar. Así que ahí están los videos a vuestra disponibilidad. Y si no han entendido una clase, lo vuelvan a ver. Lo repiten. Rompla <laughs> <laughs> y pijina ya. ya. Así que tienen toda la oportunidad. Bueno, eh, eh, muchas gracias René, siempre saludándote y reconociendo todo el trabajo que vienes desarrollando. Hay días tal vez no me voy a poder conectar. Pero lo importante es tú ya tienes acceso a nuestra plataforma. Para nosotros, esta es la plataforma más importante. Estamos trabajando para que StreamYard también habilitemos a TikTok. Así que ya hemos conversado con los promotores. Eh, estamos tras las autorizaciones. Próximamente, StreamYard va a estar transmitiendo directo a TikTok. Así que no se preocupen. Nena. Esta es la plataforma más potente que tiene. En este momento, para transmisiones, ¿eh? estamos saliendo por la página de Guido Bellido, de Perú Libre, y también estamos saliendo por el Twitter, ¿no? Eh, esa es la red social más tóxica. <laughs> bueno, René, te dejo, hermano. Yo vuelvo para cerrar, si es que puedo, porque hay una reunión, una coordinación. Eh, René, te dejo con tus.

Como en la anterior sesión ya les comenté Huayricuna cuna Para esta sesión también tenemos invitados. A ver, ¿cuántos invitados tenemos? A ver, Ruth Mary, Alisa, Shirley, ajá, muy bien. Tenemos tres invitados, Huayricuna cuna ya tenemos tres invitados. Ya, por ahí también un hermano se va a conectarse, el hermano Michael. Entonces, más o menos cuatro invitados quien nos va a. O quienes nos van a ayudar, pues, en la parte de la lectura, ¿no? De algunos ejemplos, evidentemente, sí, con cada letra, con cada grafía del alfabeto del idioma quecho, y una panaycuna. Sí, entonces, hermanos y hermanas, vamos a empezar, pues, esta cuarta sesión del curso de quecho organizado por el congresista por la región de Cusco, nuestro hermano Guido Bellido. Así que hermanos y hermanas, no se olviden, ama con Gajichua y una Panecuna, que las clases son los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10. Les comento, hermanos y hermanas, en la descripción de esta transmisión, ustedes van a encontrar el link ¿no? del grupo de Telegram, en donde ya somos más de 6 mil personas. ¿Sí? El link de asistencia. Muy importante, Guayrique ¿no? y A ver, presten mucha atención a estas indicaciones. Van a encontrar el link de asistencia para que ustedes puedan registrar. Ahorita no está habilitado porque muchos ya quieren, digamos, registrarse sin recibir, ¿no? Las clases. Ustedes, una ¿no? y van a poder registrar su asistencia a partir de las nueve y cinco, nueve y diez. Dependiendo, pues, digamos, de la hora que yo indique para que ustedes puedan registrar su asistencia. ¿Sí? Es eso, hermanos y hermanas, ¿ya? Además, pues, está el link, ¿no?, de la carpeta en la cual se encuentran ya, eh, digamos, las presentaciones de las anteriores sesiones. Hasta el momento ya hemos eh, llevado a cabo tres sesiones ¿sí? con eso sería, hermanos y hermanas, la cuarta sesión. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a empezar con esta cuarta sesión, ¿sí? Quiero que presten mucha atención compartan esta transmisión en diferentes grupos ya sea en Facebook, en Telegram, en WhatsApp para que esta gran oportunidad que nuestro hermano el congresista por la región de Cusco, Guido Weil nos está, nos está ofreciendo, ¿no? Que esa oportunidad no solo se quede en ustedes, sino que compartan, que este oportun que esta oportunidad llegue a más hermanos y hermanas. Así que hermanos y hermanas, voy a a compartir la pantalla y de esta forma, pues, ya dar inicio a esta cuarta sesión, una panaikuna. Sí. Entonces, hermanos y hermanas, recordemos, sabemos que hay cuatro. ¿no? Cuatro características principales. Ojo, hay más, hay más, ¿no? En esta ocasión, pues, tan solo les estoy hablando, les indiqué de cuatro características muy importantes del idioma quechua, que nosotros ya hemos profundizado y hemos visto algunos ejemplos. Una de las características es que es onomatopoético. ¿Qué quiere decir? Que emitan los sonidos de la naturaleza. Lo otro, Waihei, para yuxtapuesta, ¿no? Las palabras se unen una tras otra, ya puede ser sustantivo más sustantivo, verbo más sustantivo y así, etcétera, hermanos y hermanas. ¿Qué más? Es aglutinante, muy importante. Aglutinante o ¿de ¿qué quiere decir? Que a una palabra, ¿ves? a una raíz, nosotros pues, podemos agregar muchos sufijos, dependiendo qué es lo que queramos decir. Y finalmente, Waihei, para ahí, ¿no? es polisémico. ¿Qué quiere decir? Que una palabra tiene varios significados, como lo hemos visto eh, eh, en los ejemplos, ¿no? En las anteriores sesiones, ¿ya? Muy importante, para que tengan en cuenta nada más panay. Y dijimos, Cuna, que este viene a ser el yumpa el alfabeto del idioma quechua, variante costocolao, pentavocal o incasimi, como quieran llamar recuerden Recuerden que hay varias denominaciones, ¿ya? Muy bien, entonces les decía, hermanos y hermanas, que para leer... No, cada grafía, cada letra, ¿sí? Nosotros tenemos que agregar la vocal A. ¿A dónde? A las consonantes. ¿No? Solo a las consonantes, no a las vocales. Tampoco va a ir a las consonantes F y J, pues son, eh, digamos, auxiliares y no están dentro, no forman parte, no, en este caso, de las principales grafías o letras, ¿no? que tiene el alfabeto del idioma quechua allá, y algo muy importante y panay, que cuando hay la presencia de una h, quiere decir una consonante aspirada, expirado, nosotros tenemos que pronunciar como soplano. Acuérdense, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, ¿no? cha, cha, pa, pa, ta, ta como soplano. Cuando hay la presencia de un apóstrofo, hermanos y hermanas, tenemos que pronunciar como si estaríamos haciendo reventar o explotar algo ch -a, ch a a a a sí ch a ch -a, ch a sí ch a eso es algunas indicaciones con respecto pues al ser hay un, o a la lectura de esta hermanos y hermanas ya muy bien después de ello este lo que hemos hecho o lo que hemos estado haciendo, panay es ver algunos ejemplos, ¿no? Con cada grafía del idioma quechua. Antes de eso, panay. una vez más, recordemos. yuyariso, yuviarizo, ¿sí? Yuviarizo. Les indiqué, hermanos y hermanas, que el conjunto de consonantes conformados por cha, cha y cha trabajan con las cinco vocales, al igual que pa, 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 ta, ta, ta. En cambio, Whykei las consonantes k, k y k trabajan con a, i, u, a, i, u. Finalmente, el, el grupo de consonantes k, k y k trabajan con tres vocales. ¿Con cuáles, Whykei hermanos y hermanas? A, e y finalmente o. O, oh, A, E, eh, O. Oh. Entonces, recordar, guayricuna, panaycuna ¿ya? Muy bien, entonces, hermanos y hermanas, a ver, por favor, todos, todos, a compartir, a compartir esta transmisión para llegar, pues, a más hermanos y hermanas, ¿sí? Para que también ellos tengan la oportunidad que ustedes tienen de aprender, de reforzar su aprendizaje con respecto, pues, al idioma quechua, guayricuna, panaycuna Por ahí preguntan, ¿no? En este caso, este, ¿a qué hora voy a registrar mi asistencia, guayricuna, panay el link de asistencia, ustedes ya lo tienen, ¿no? En sus manos. ¿En qué momento? ¿A qué hora se va a habilitarse? A partir de las 9. Puede ser 9:5, 9:3, 9:10, dependiendo, güey, va a depender de mí. Yo ya les digo, chicos, por favor, registren su asistencia y ustedes van a tener como 10 minutos para que lo puedan hacer, hermanos y hermanas. ¿sí? así que no se preocupen, presten mucha atención, hermanos y hermanas, ya presten mucha atención, compartan, ¿ya? Y de esta forma, pues, para aprender conjuntamente con, 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 con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, con respecto, pues, a nuestro quecho, a nuestro runasimi. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir. Entonces, en la anterior sesión, hermanos y hermanas, nos hemos quedado aquí, ¿verdad? Nos hemos quedado aquí. Vamos a seguir. Con la vocal I. Algunos ejemplos. Con la vocal I. Algunos ejemplos. Por ejemplo, inti. Inti, que en castellano, wey, y panay, viene a ser sol, 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 inti, sol, o ¿no? taita, inti, han escuchado así no, taita, inti, inti, rey, fiesta del sol, ¿no ve? Ichu, ichu, si se dan cuenta, en este caso hay la presencia de la H, ¿no? En este caso, la, con una consonante aspirada o espirada y la cual se tiene que pronunciar como soplado, ¿ya? Inti, inti. Inti, inti, y panay, hermanos y hermanas, sol, 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 sí, inti, sol. Ahora guayguay, panay, paja, principalmente paja de la puna, ¿no? Ichu, 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 tipo soplano, ichu, ichu, -chu, paja. Ahora y panay, hermanos y hermanas, illari, illari. Illari, Illari, Illari amanece. Por ejemplo, en Cusco, pues hay un grupo llamado Grupo Illari, Grupo Amanecer. Entonces, voy a, ir a poner algunos ejemplos con la vocal I, ¿no ve? Inti, Ichu, Illari amanecer. Ahora, ¿qué consonante, qué letra, qué grafía sigue a la vocal I? La K, K. Acuérdense, tenemos que agregar la vocal A para poder, pues, eh, digamos, eh, hacer la lectura, ¿no? De las consonantes. ¿Correcto? Kiru, Kiru, Kiru. En castellano, Vaiikeipana y diente. Y sobre este tema, pues, vamos a profundizar en el tema de, este, de las partes del cuerpo humano, Vaiikeipana. ¿Cómo se dice cabeza? Ojo, mano, eh, pie. ¿Ya? Kiru. Diente, diente, kiru. Ahí está, kiru, diente, diente, kiru, 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 diente. Ah, entonces, ahí bueno, Ya sabemos que diente en quechua, kiru. Ahora, quilla, quilla, luna o mes. Anteriormente voy a que una y ya les indiqué que una de las características del idioma quechua es que es polisémico, que quiere decir que una palabra tiene varios significados. Como en este caso, quilla, luna o mes, luna o mes quilla. Ahora voy a decir una calpa, 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 calpa. No es calpa. Con la L sería calpa. Con la L Calpa, fuerza, vigor. Y finalmente, en este caso, ¿no? Ejemplos, ¿no? Con la consonante K, ¿sí? Kachi, 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 cachi, ¿sí? Sal. Entonces, algunos ejemplos, wey, con la consonante K, tenemos Kiru, killa calpa, kachi. Ahora qué consonante, ¿no? Le sigue a la, a la grafía k, k aspirado o expirado. k tipo soplando. <coughs> k k El primer ejemplo voy a ir cumpa, cumpa, amigo, amiga, cumpa, 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 Kumpa. amigo, amiga. ¿Qué más voy a ir ¿no? Helado, frío. ¿Qué ma? ¿Qué Comida fría. ¿Kutu? kutu. 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 No estoy diciendo kutu. O tampoco kutu. Sino kutu. Entonces voy a una tenemos algunos ejemplos, ¿no? Kumpa. Kutu. Kapu. Capu, capu capu, no dije capu o tampoco capu, sino ka, ca, ka, ca, ka, ca, capu, capu. En castellano voy a ir rico una cuna, Hueco o perforado. Hueco o perforado. Capu, capu, capu. Y finalmente voy a ir una Esta palabrita ustedes sí conocen, ¿no? El famoso kipu. Kipu. Atadura. Nudo. ¿Se acuerdan de la palabra equipo, eh, verdad? Kipu, camayo, el kip, un sistema contable, ¿no? ¿Ve? También un sistema administrativo, ¿correcto? Kipu, kipu. Entonces, algunos ejemplos con la consonante k, k tenemos kumpa, kutu, kapu, kipu. Por ahí, hermanos y hermanas, les comento, ¿ya? Por ahí, por ejemplo, algún, alguna grosería así suave que utilizan es kapusik. Cuando alguien te dice que tienes que decir y un Ah, ya. Muy bien, entonces, hermanos y hermanas, ahora vamos a invitar pues a nuestros hermanos que nos acompañan, ¿sí? En esta sala. Se van a presentarse y de ahí van a empezar con la lectura de esta lámina Guayreipanay, hermanos y hermanas. ¿sí? En primer momento, nuestra hermanita Shirley, Shirley Guamán.

Hillari, amanecer, quiero diente, quilla, luna, mes, calpa, fuerza, vigor, kachi sal, kumpa, amigo, amiga, Kutu, helado frío, capu perforado, kipu, atadura nodo, Ajá. Panache, muy bien, ahora es el turno de nuestra hermanita Aliza, quien también nos va a ayudar con la parte de la lectura. Ahora, alintuta ya chachiz rene noca arquipa yahta pitiani y noca su timing Verónica Ticona Chile. Eh, noca Kunan Ejerchiza. Mm, una runa siminchista inti sol ichu paja illari amanecer kiru diente quilla luna o mes calpa fuerza o vigor cachi sal kumpa amigo o amiga kutu helado o frío, capu perforado, kipu atadura o nudo. Ajá, atadura ajá, nudo. ajá, ajá nudo. muchas gracias. Sí. Ahora, hermanos y hermanas, es el turno de nuestra hermanita Ruth. Alintuta y Ruth, por favor, ayúdanos con la lectura de esta lámina y al principio, pues preséntase o preséntese, por favor, de dónde es Panachay. Adelante. No te escuchamos, hermanita Ruth. No te escuchamos. A pesar de que su micrófono está activo, eh, no, no la escuchamos. Tampoco, hermanita, no, 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 no la escuchamos. A ver, no creo que tenemos problemas, hermanita. No, 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 no la escuchamos. No se escucha, por ahí también dice... A ver. Creo que tenemos problemas, hermanita. A ver. ¿Podría un poco, este, digamos, salirse de la plataforma y volver a ingresar? ¿Ya? Está bien, ¿escuchan ahora? ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ahora sí, hermanita Ruth, ahora sí, ajá. Pero, ¿cómo lo sacó Marcos ahora? Quiero para leer. Ok, ahora sí me escucha, ¿verdad? Ahora sí, hermanita, ahora sí, sí. ¿ya? Ok, ok, a ver. Buenas noches, Toray René, Nocaxuteymi, Ruth y Mesa. No cancan y queicos Empiezo a leer. Sí. Inti, sol. Ichu, paja. Illari, amanecer. Kiru, diente. Quilla, luna o mes. Calpa fuerza, vigor. Cachi, sal. Kumpa, amigo, amiga. Kutu, helado, frío. Kapu, perforado, kipu, atadura o nudo. Ajá, kusapanachay, muy bien, manita, muchas gracias por su participación, ¿ya? Entonces, chicos, algunos ejemplos, ¿no ve? Con la vocal I, inti, ichu, illari, con la consonante K, ¿sí? Kiru, killa, calpa, kachi, y finalmente con la consonante K, como soplano, ¿no ve? Kumpa, kutu, kapu, kipu. A ver, más. Ahora, con la consonante glotalizada o reforzada, güey, rey, panay, cuando hay la presencia de un apóstrofo, ¿no ve? Y la cual se tiene que pronunciar como si estaríamos haciendo reventar o explotar, ¿no ve? Iri, 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 rey, cuna, panay, cuna, hermanos y hermanas, en castellano, herida, Kiri, yo puedo decir, iris Sankasiani, estoy herido, estoy herida, Iri herida, Iri herida. Ahora, güey, rey, panay, canca, ¿no? Gallo, o también conocen como otulo, ¿no? Otulo, utulo o canca, güey, rey, panay, hermanos y hermanas, gallo, 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 ¿sí? Gallo. ¿Ya? Gallo. Gallo. Ahora, mono. En quecho nuestro, una simi una pana una mono. ¿Sí? Cusillo. O también maquisapa. ¿No ve? Cusillo. Maquisapa. ¿Sí? Cusillo o maquisapa. En castellano, guayri, pana y hermanos y hermanas. Mono. 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 ¿Ya? Ahora, quijlo. ¿No? Quijlo. ¿No? ¿No? estrecho que también en castellano viene a significar guayricuna, rico una cuna calle 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 estrecho no algo estrecho ¿no? como la calle evidentemente no calle 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 entonces algunos ejemplos con la consonante k eh, k y su apóstrofo no ve kiri, canca, cusillo, quilo. Ahora, ¿qué consonante sigue, hermanos y hermanas? La, la, la. Algunos ejemplos, por ejemplo, Lirpu, Lirpu, de ser el caso. En castellano, espejo. Lirpu o Lirpu, espejo. ¿Qué más? Laica, laica, laica. Brujo hechicero. ¿Ya? Lirpo o lirpo, espejo. Laica. Acuérdense que en el que yo cosco Costco pues la Q tiene su propia pronunciación. K, no es ja. ¿Ya? Laica, brujo hechicero. Ahora, lonco. 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 Esfera. Esfera. Lonco. Ahora, hermanos y hermanas, algunos ejemplos con ya, no con ya. Ya y ya diferente, ¿no ve? Con la ya, con la ya. Yo sí. Yo No. Como verbo en infinitivo viene a significar salir. Pero como imperativo sería sal. Sal, como que fuera. Sal, ¿no ve? Yo sí. Si". Llanta. No llanta. Ojo llanta no llanta at at si se dan cuenta ahí está la presencia de un apóstrofo cuando aparece un apóstrofo hermanos y hermanas nosotros tenemos que, tenemos que pronunciar como si estaríamos haciendo reventar o explotar ya llanta leña llanta 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 leña y finalmente, guayricuna, y Cuna ¿sí? Yaza. Yaza Macaspa. Yaza. Pesado. Pesante. Yaza. Yaza. Pesante o pesado. Ahora, guayricuna, decir Cuna a ver, hermanos y hermanas, les invito a cada uno de ustedes, ¿sí? A compartir esta transmisión. A ver, por favor, todos a compartir mínimo en cinco grupos, ya sea en Facebook, en Telegram o también en WhatsApp. Sí, así que a ver, todos, todos hermanos y hermanas, a ver, todos a compartir para seguir aprendiendo nuestro quecho, nuestro Unasimi. Este curso sale gracias al congresista por la región de Cusco nuestro hermano Guido Bellido así que hermanos y hermanas a ver todos 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 a compartir a compartir para seguir pues aprendiendo nuestro Quechua nuestro Runasimi recuerden que los días lunes miércoles viernes o sea tres veces a la semana de 8 a 10 de la noche son las clases de Quechua y Raypan a través de las redes sociales ya así que hermanos y hermanas a ver todos 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 a compartir a compartir y no se olviden que el link para que usted pueda registrar su asistencia, se activa eso de las 9.95. Aún está deshabilitado, ¿ya? Todos, todos, todos a compartir, a compartir, güey. No estoy agregado en WhatsApp, no. Tenemos un grupo en Telegram, güey. En la cual ya somos más de mil personas. Y ustedes quieren unirse... ¿Sí? En la descripción de, del video van a encontrar el link de ese grupo. Simplemente le dan clic y automáticamente van a formar parte del grupo, ¿no? En, en Telegram. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, hermanos y hermanas, voy a invitar a nuestra hermanita Shirley para que nos ayude, ¿no? Con la lectura de esta lámina. Alintuta Panache y Shirley, por favor, ayúdanos con la lectura de esta lámina.

mono, kihiu, calle, lirpu, espejo, laika, brujo o hechicero, lonko, esfera, loxi, salir, llanta, leña, llasa, pesado. Ah, Cruzapanache. Ah, cruza gracias por la lectura de la de esta lámina. Ya, muy bien. Ahora es el turno de nuestra hermanita Ruth Mary, aliento Ay, Panache, ayúdanos con la lectura de esta lámina. Okay. Iri, herida. Canca, gallo. Cusillo, mono. Kiglu, calle o estrecho. Lirpu, espejo. Laica, brujo o hechicero lonco espera Loxi, salir llanta leña yaza pesado Ajá kusa, muy bien muchas gracias por su participación hermanos y hermanas ustedes ya saben una kun, sí en cada sesión vamos a tener nuevos hermanos y hermanas quienes nos van a apoyar a ayudar no con el tema de la lectura de las láminas, así que hermanos y hermanas, si ustedes también quieren formar parte de ese grupo, sí, yo voy a pues pedir vuestro apoyo en el grupo de Telegram como lo hice el día de hoy, hermanos y hermanas. Ya, entonces cada sesión vamos a tener diferentes, hermanos y hermanas, de diferentes regiones, ¿ya? Pues muy bien, vamos a seguir A ver más ejemplos, más ejemplos. Ahora nos toca ejemplos o ver ejemplos, ¿sí? Con la consonante ma, m, ¿lo ven? Por ejemplo, maqui, maqui, en castellano hay rey, panay, hermanos y hermanas, mano. Y poco a poco vamos, nosotros vamos a aprender a decir mi mano, tu mano, ¿no? Tu mano, nuestro mano, nuestra mano, ¿no ve? Ya, maqui, maqui, mano, maqui, mano", mano, 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 ¿qué más? Malqui. Waikei Panay. Malqui viene a ser árbol. No confundan con arbusto. Arbusto viene a ser. A ver, alguien podría escribir. Ya sabemos que malqui, árbol. Ahora, arbusto. Waikei Kuna Panayga con arbusto. En que hecho nuestro unasimi se dice. A ver, por favor, por ahí alguien puede escribir. Ya, malqui, ya sabemos. Mano. Malqui, árbol. Árbol, árbol, ya, malqui, malqui, malqui. Malqui, claro, malqui viene a ser árbol, ¿ya? ¿Y cómo se dice, por ejemplo, arbusto en quechua? Arbusto. A ver, ñawi, ojo, ñawi, ojo, está muy bien, ¿ya? awi, panay hermanos y hermanas, ojo. Ajá, malqui, efectivamente, árbol. Malqui. Sacha huayqueipana. ¿Han escuchado, verdad? Sacha. ¿Ya? Entonces, Malki árbol y sacha arbusto. Ahora voy a ir para alimento, comida, mi Mikuna. Mikuna. Y obviamente que más adelante nosotros vamos a, digamos, a aprender a decir: este, ¿tienes comida? Mi que sean chu. Mikuneiki Sírveme tu comida. O sírveme la comida. Mikuna Dakarayue. ¿Ya? Mikuna weigreipanay alimento. Alimento. Entonces, algunos ejemplos con la consonante ma, maqui, mano, 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 ¿no? Mano. Malki, árbol. Y sacha viene a ser weigreipanay arbusto. Arbusto. Ya, arbusto. Ahora, mikuna alimento comida. Ahora, ¿qué consonante weigreipanay sigue? Na. O en. Por ejemplo, Noca. En este caso, Panay. Noca. Desde ya quiero que sepan, quiero que ya tengan en cuenta Panay. Noca viene a ser pronombre personal. En singular, obviamente. Yo. Noca, yo. Y lo vamos a aprender pues, más adelante. Pero desde ya, usted ya quiero que es, digamos, que tengan algunas nociones, ¿correcto? Noca, noca, yo. Ahora, nanay, 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 nanay. En castellano, huayricuna, panaycuna, dolor, dolencia. Y como verbo, doler. Entonces, desde ya también quiero que tengan en cuenta, hermanos y hermanas, hay algunas palabras, ¿sí? Que pueden cumplir la función de un sustantivo, como también de un verbo o solo pueden ser un verbo o separado pueden ser otro sustantivo, como en este caso. nada y como sustantivo, dolor, dolencia, si se dan cuenta, ¿no ve? Pero como verbo verbo doler. Doler. Ahora voy a ir ahí, ahí. Nina, Nina. Nina. En castellano, fuego, candela o llama también se le dice, ¿no ve? Fuego, candela o llama. Nina Nina, 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 Nina. ¿Sí? Ahora, algunos ejemplos, Guayrey Panay, con la consonante ña, ña. Ma, na, ña. Recordemos, Guayrey Panay, que para hacer la lectura, ¿no? De las grafías, de las letras del idioma quechua, del alfabeto del idioma quechua, nosotros tenemos que agregar la vocal a, a las consonantes, no a las vocales. ¿Ya? Por eso sería la lectura ma, na, ña. Algunos ejemplos voy a ir para ahí. ahí está. Ojo, niaui, nia nia niaui, 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 niaui. Ojo, niaui, niaui, niaui. Ojo. Ahora, ñachcha nia peine, niacha peine, sí. Niaui. Ojo, ñachcha nia peine. Y finalmente voy a ir una para ahí con una Ñu, leche, 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 ¿ya? Ña, ui, Ña, Algunos ejemplos, ¿sí? Ahora sí, hermanos y hermanas, voy a pedir la participación, ¿sí? De nuestra hermanita Shirley. Alintuta, panacha Shirley. Chay, pichu, kashenki, y ¿Te encuentras ahí, hermanita Shirley? Alintuta, por Adelante, hermanita, con la lectura de esta lámina. ¿sí? Maqui, mano. Malki, árbol. Mikuna, alimento, comida. Con la palabra N. Noca, yo. Nanai, dolor. Dolencia, doler. Nina, fuego, candela. Ñahui, ojo. Ñahcha, teine ñu, ñu, leche. No ves, ¿Te Ajá, muy bien. Ñawi, ojo, ñachá, peine, ñu, leche. Ahora, hermanita Alisa, adelante con, con su participación. Con la letra ma. Ma, maqui, mano. Malqui, árbol. Mikuna, alimento o comida. Con la ña, con la na, noca, yo. Nanay, dolor, dolencia, doler. Nina, fuego, candela. Ñahui, ojo. Ñahcha, peine. Ñu, leche. Ajá, ñu, ah. leche. Niu, niu, leche. Finalmente, a ver, panachay, en este caso, Ruth, adelante, hermanita Ruth, con la lectura de esta lámina. Con la M. Maki, mano. Malki, árbol. Mikuna, alimento, comida. Noka, yo. Nanai, dolor, dolencia, doler. Nina, fuego, candela. ñawi, ojo a peine. nyuk leche. Ajá, cuza, panache. Acuérdense, yuyarich, guayriguna, panaguna. Cuando yo digo kusa, estoy diciendo muy bien, excelente. Muchas gracias, hermanita Ruth Mary, por su participación. Entonces, guayriguna, vamos a seguir pues aprendiendo nuestro quechua, nuestro runacim. ¿Sí? Muy bien. A ver, siguiente lámina. ¿Qué más? Ahora, con la vocal O. Con la vocal O. Algunos ejemplos. Orco, orco, orco. En castellano, para el cerro. Además, quiere decir macho. ¿Se acuerdan no ve? Dijimos que una de las características del idioma que he hecho una, ojo, es polisémico. ¿Qué quiere decir que una palabra tiene varios significados? Orco, cerro, macho también. Oncosca, enfermo, enfermo. Yo puedo decir... Mamai, ¿onkos mamá? Estoy enfermo. Mamai, coronavirus wang ¿no? no, podemos decir cualquier palabra. a, enfermo, enferma. Ahora voy a decir una ¿no? Okay, okay. Si se dan cuenta, cuando hay la presencia de una h Consonante aspirada o, o espirado, ¿no ve? La cual se tiene que pronunciar como soplado. Ok, uh, uh, ok, ok. De hecho, que yo estoy exagerando para que ustedes me entiendan, Guayrey Ya. Ok, ok. Color gris. Color cenizo. ya, Color gris. Entonces, algunos ejemplos, Guayrey Panay, con la vocal o, orco, oncos. Ka on cos, ka, ka. Acuérdense, la cus en el quechua se pronuncia de la siguiente forma: Ka. Pa. Ka, ka. No es ja. Ya. Orco. On cos, a. Ok. Ahora, ¿qué consonante wey sigue a la vocal O? ¿Sí? Pa. 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 Pa o pe, ¿no? pa. Algunos ejemplos. Poco y, poco y, madurar. Madurar. Poco y, madurar. Piki, hay una canción que dice, ¿no? Piki chamana mama yu. piqui Piki chamana yu. Ah. Piki, en castellano, hay rey hermanos y hermanas, pulga. Pulga. Piki. Pulga. Ahora, para. Para. Lluvia. Lluvia. Ay, la actaita ka para siangma. Koskopika para yuskan. Koskopika para Ah. Para. Lluvia. Ahora, wailke Panay. Perca. En castellano quiere decir. Pared, muro. Perca, perca, perca. Pared, muro. Entonces, algunos ejemplos voy a ir con la consonante pa, pokoi, piqui, para, perca. Perca, perca, perca. Ahora, ¿qué consonante sigue? pa, ph, ph, pa, pa. Algunos ejemplos, voy a una paneguna. Paca, 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 entre pierna, paca, paca, paca. Paca. Paca charukumi. Pacantan. Yo no Paca. Entre pierna. Ahora puyo. Puyo. Yuraj puyo yana puyo. Puyo wey panay, hermanos y hermanas, nube. Nube, por ahí escriben Pauan, a ver El verbo correr, guay, en quechua Pauay Pauay No pauan, cuando yo digo pauan Estoy, ya estoy, no conjugando Estoy diciendo, el o ella Corre, pai pauan, ¿lo ve? Y lo vamos a aprender más Adelante, güey. rey, poco a poco Con calma, hermanos y hermanos ¿ya? Entonces Paca, entrepierna Puyu Puyu, nube, piwi. Puy. Piwi viene a ser primogénito. Podemos decir piwiwagua. churi O también wairei ¿no? Hijo o hija primogénito o primogénita. Piwiwagua. Piwichuri, wairei o piwihuahua Hijo o hija, primogénito o primogénita. Piwau. Wow. Ah, wow. El primer hijo, pues, hermano y hermana. El primer hijo o la hija, ¿no? ¿Eh? Piwi. Ahora, posoco. Posoko. 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 Po en casa ya no ve Espuma, espumoso. Por ejemplo, la chicha de, o, de jora. Cuando no es espumoso, no pasa nada. No pasa nada. Pero si lo está. Luego de algunos minutos estás así, ¿no? Todo bien, todo bien. Y empiezas a hablar rápido. <laughs> ¿Ya? Posoko. espuma, espumoso. Entonces, algunos ejemplos con la consonante pa, pH, ¿no? Consonante aspirado o aspirada. Paka. Puyu. piwi, Ahora sí, güey, hay para alguna hermanos y hermanas, voy a pedir la participación, ¿sí? De nuestra hermanita Shirley. ¿Ya? Adelante, Panayay Shirley. Ayúdanos con la lectura de esta lámina. Panay Shirley, tampoco está determinado. Aquí tú ya mucha Adelante hermanito, con la lectura. Orco, cerro. Oncosca, enfermo, oque. Okay. Gris o cenizo. Con la palabra P, poco y madurar. Piqui, pulga. Para, lluvia. Perca, pared. Con la palabra pa. Paca, entrepierna. Puyu, nube. Piwi, primogénito. Posoco, espuma, espumoso. Ajá, kusa panache, ¿no? Posoko, espumoso, espum. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hermanita, Aliza, adelante. 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 Esta, esta lámina. Orco, cerro. Oncosca, enfermo. oje gris o cenizo. y madurar. Piki, pulga, para, lluvia, perca, pared, paca, Entrepierna, puyu, nube, piwi, primogénito, posoco, espuma o espumoso. Ajá, kusa, panache, posoco, espuma o también espumoso. Ahora es el turno de nuestra hermanita Ruth, panache y Ruth. A ver, adelante con la lectura de esta lámina. Orco, okay. cerro, oncosca, enfermo. Oque, gris o cenizo. fokoi, madurar. Piki, pulga. Para, lluvia. Perca, pared. Paca, entrepierna. Fuyu, nube. Piwi, primogénito. Hosoko, espuma o espumoso. Ajá, Kusapanachay. Muy bien, muchas gracias por su participación, Armadita. A ver, ¿quieren que habilite el link para que ustedes puedan registrar su asistencia? Sí o no. A ver, ¿Ari o Manan? Ari, sí. Manan, no. A ver, por favor, chicos, a ver cómo vamos a despertar, porque todos ustedes creo que están durmiendo, nadie participa. Algunos por ahí, ¿no? Algunos por ahí, contaditos, unos cinco, cinco o seis personas están participando. ¿Y los demás? A ver. Quieren que active ya, habilite ya el link para que ustedes puedan registrar su asistencia, sí o no? A ver, haría, 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 Ya, muy bien. Voy a, no, voy a, este, habilitar el link de asistencia para que ustedes puedan registrar, correcto. Pero guayri para para y hermanos o a ver, guayri una para algún, a ver, todos a compartir esta transmisión. A ver, todos, 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 a ver, a compartir, a compartir esta transmisión, sí. A ver, todos, todos a compartir esta transmisión y yo. Voy a pues este, habilitar este el link para que ustedes puedan registrar su asistencia. ¿Ya? Todos estamos, a ver, a ver, a ver un momento acá, ¿qué hice Todos estamos, a ver, nuestra hermanita María González, ¿qué escribe? A ver, todos estamos repitiendo la pronunciación, hermanito, gracias. Excelente, Panacha y María. Mana y no mandapas por nada de nada, ya muy bien. Así que hermanos se van a ver, todos, todos, todos a compartir a compartir nuestra transmisión, ya muy bien. Ya chicos a ver, voy a compartir, digo este en este caso voy a habilitar sí el link para que ustedes puedan registrar su asistencia. A ver, ya está habilitado, ¿hay panayicuna, el link del registro de la asistencia. Así que, a ver, por favor, registren su asistencia. ¿Sí? Todos, 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 a ver, registren, registren su asistencia. El hombre que le pone las notas más alegres a través de su canto y su voz las vivencias propias del hombre del arte. y a ti estas melodías canta canta y da, como tú solamente lo sabes hacer a ver hermanos y hermanas a ver por favor todos registren registren su asistencia a ver tenemos 10 minutos para que podamos registrar nuestra asistencia ya y ustedes se preguntan ¿dónde está el link? En la descripción de la transmisión, ahí van a encontrar el link Weyhei Panai para que ustedes puedan registrar su asistencia. Ya, a ver, todos, todos, a ver, a registrar, a registrar, ¿ya? hermanos y hermanas panaycuna sí registren su asistencia el link donde lo van a encontrar en la descripción de esta transmisión ¿sí? en la descripción de esta transmisión van a encontrar tres links no un link no del grupo de telegram ¿sí? el otro link del registro de asistencia y finalmente el link no de la carpeta en donde se encuentran pana ¿sí? y los materiales o sea, los PDFs de las tres eh, anteriores este, sesiones. Ni bien terminamos con esta sesión, también lo voy a subir, pues, eh, el PDF de esta sesión. Sí, a ver todos, a ver, a registrarse, a registrarse, guay, qué panay, ya. Hermanos y hermanas, a ver, por favor, todos a registrar vuestra asistencia. El link lo van a encontrar, sí, en la descripción de esta transmisión. Por favor, chicos, después no quiero que digan, ay, Tun que es malo, no me dejó registrar mi asistencia. Yo entré un minuto después, ya no quiso habilitar el link. ¿Ya, chicos? Así que, por favor, todos a registrar vuestra asistencia. ¿Ya? Por favor. Ya hemos tenido un tiempo, ¿sí? Algunos minutos para poder, pues, reflexionar, un rato relajarnos, para tomar un vasito de agua, para, ¿no? Para hacer una pausa activa. Ahora, guay, y Panay, hermanos y hermanas, vamos a seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro lunacín. Pero para él, Panay, en vez de, digamos, de aumentar de vistas, estamos bajando, 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 bajando. ¿Sí? Todos a compartir en diferentes grupos. A ver, vamos a explotar, güey, rey, panai. Sí, vamos a reventar, como dice, ¿no? Hablando vulgarmente, vamos a reventar las redes sociales, güey, rey, cuna, A ver, todos a ver, a compartir, a compartir nuestra transmisión en diferentes grupos, ya sea de Facebook, de, de, de WhatsApp, de Telegram, güey, ¿sí? ¿Ya? Que las personas de todo el mundo se enteren, ¿sí? que hay una oportunidad pues de aprender nuestro quechua, nuestro nasimi. y en este caso el congresista por la región de Cusco, nuestro hermano Guido Veído, sí, nos está dando esa gran oportunidad, así que valoremos, aprovechemos al máximo el Sí, por favor, a ver, todos 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 a compartir a compartir en diferentes grupos para seguir pues aprendiendo nuestro quechua, nuestro Runasimi, Wayriku, Panaikuna, ¿sí? Por favor, todos, 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 todos. A ver, vamos a aprovechar pues esta gran oportunidad que nuestro hermano, el congresista por la región de Cusco, Guido Ido, nos ofrece. Ya, muy bien, todos, todos, a compartir, a todos, todos, chicos. A ver, muy buenas noches. Me interesa, excelente, muy bien, Cusa Cusa, Ajá. desde Apurímac. Muy bien, hermanos y hermanas, ¿sí? En el Telegram quieren que ponga el link de este curso. En el grupo de Telegram ahí está toda la información, el link, ¿no?, de la carpeta donde se encuentran los archivos para que puedan registrar su existencia y ahí también pues el link del, del grupo, ¿ya? Muy bien. Vamos a seguir güey y panay. A ver, ahora con la consonante A, pa y su apóstrofe, ¿no ve? Muy importante. Aquí. 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 En castellano güey panay romper. Runtutap akirusa. Voy a romper el huevo. Runtutap akirusa. Voy a romper el huevo. ¿Ve? Aquí. Romper. Ahora voy a decir una una ropa. Ropa en general, evidentemente. Ropa. A, Hacha, ¿qué es diferente? Voy a decir pues pacha. Pacha sabemos voy a que quiere decir tierra. ¿No ve? Pacha, tierra. ve? ¿no? Pacha Tierra Espacio o también hora tiempo ya por eso decimos pachamama madre Tierra por ahí algunos decimos no pachamama campatapi y mapas ruanaí a ah, muy bien entonces voy a decir una aquí romper pacha 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 en castellano ropa ahora plato plato principalmente el plato hondo panay. Pucu. Uku, 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 uku. Acuérdense, güey hermanos y hermanas, ¿sí? Cuando hay la presencia de un apóstrofo, ahí está, el apóstrofo, ¿sí? Se pronuncia como si nosotros estaríamos haciendo reventar o explotar algo, güey y panay. Ah, pa. aquí, achá, uku, uku. Y finalmente, hey, panay, Osco, salado. Osco, yo puedo decir, ¿no? Osco, mi curusta en que habías cocinado comida salada. Yo no quiero, no, no quiero. Manan un dicho, Manan un dicho. Osco, recordemos que mi kuna, alimento o comida, ¿no ve? Osco, mi juna, Osco, mi kuna, comida salada. ¿No ve? Ahora, hey, para con la consonante acá a ejemplos ara no estoy pronunciando jara o jara sino a ya les indiqué para pronunciar este conjunto de consonantes a K y K, abran toda su boca Ok. okay K. ka kara ka, ka, ka ara ka cara ka ka ¿no ve? cara Cuero. Por ejemplo, el cuero de la oveja, ¿no? Ves? Cara. 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 Cuero. Cocha. Cocha. Laguna. Pero también oigan ahí, van a escuchar decir, ¿no? Maquicocha. cocha. ¿Esto qué es? La palma de la mano. Sí. Pero en quechua, ¿cómo diríamos la palma de la mano? Ya sabemos que en general, mano, ¿no? ve? Maqui. Palma de la mano, panay, se dice maquicocha. Maquicocha. Van a escuchar, ¿ah? Maquicocha, palma de la mano. Maquicocha, y que toca irusa, llame irusa. Voy a agarrar, voy a tocar tu palma, la palma de tu mano. Ah. Entonces, guayrusa, hermanos y hermanas. Cocha laguna. Laguna o lagua. Cocha Laguna o lago. Y ustedes se preguntarán, ya, pero ¿cómo se dice océano o mar? Ya sabemos que cocha, laguna o lago. Ahora, océano o mar, wey, rey, panaí. Mama cocha. Mama cocha. Mama cocha. Océano o mar. Ya saben. Ahora, wey, rey, cuna, ¿Esto qué es? Lengua, pues. Sí, pero en qué hecho nuestro y nací mi voy Y imagínate, amigo, cómo se dice lengua, calu, 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 ah, calu, calu, voy hermanos y hermanas, lengua, lengua, ahí está lengua. Finalmente voy a ir ocioso, ociosa. Nosotros hemos escuchado con mucha frecuencia. Ama aquella, ¿no ve? Ama aquella, ama sua. y ama... A ver, ¿qué más? ¿Qué más voy a ver. Amasúa, ama aquella ama y ama... Ama ¿Te acuerdan? ¿Te acuerdan uno? Entonces, voy a hermanos y hermanas, que ella, ocioso, ociosa. Entonces yo puedo decirte, hermano y hermana, ama aquella que he hecho. No seas ocioso. Ama sua, Keichu. No seas ladrón. Ama Julia Keichu. No seas mentiroso. Ah, muy bien. ¿Qué más voy a decir con una paneón? Ahora, ¿qué consonante? La consonante K, Q, H. Consonante aspirado o espirado. ¿No ve? Kelly. 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 Sucio, sucia. Ok. Oh.

Ah, ya, ya. Muy bien, entonces voy a decir una, ir una... Kelly sucio, sucia. Vendedor. Comerciante. ¿No? Negociante. Negociador. ¿En qué? hecho no sé una simi. Kato. 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 Vendedor, negociante. Negociante, perdón, ¿no ve? Kato. Kato, negociante, vendedor. ¿Qué más? Kali, 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 Waikei Panay. Kali. Kali, 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 Kali. Sano, saludable. Estar bien, ¿no? Tener salud en pocas palabras. ¿ya? Kali, sano, saludable. Y finalmente, Waikei Kuna, Panay Kuna. cospay Kospay, Revolcarse revolcarse Cospay Cospay revolcarse revolcarse ahí está. ¿Se dan cuenta hermanos y hermanas? ¿Ya? Cospy revolcarse. Cospy revolcarse, ¿ya? Entonces, hermanos y hermanas, voy a pedir el apoyo de nuestra hermanita Ruth para que nos ayude con la lectura de esta lámina. ¿Ya? Adelante, hermanita Ruth. Ok mm -hmm. Aki, romper, hacha, ropa, uku, plato, osco, salado, ara, cuero, pocha, laguna, ayu, lengua, ella, ocioso, keli, sucio, Jatu, vendedor, jali sano o saludable, kospay, revolcarse. Ajá, Muy bien, excelente, hermanita. ¿Ya? Vamos a seguir, Guayricuna Panaikuna. Ahora con la consonante A. A, Q y su apóstrofo, ¿no ven? Y su apóstrofo. Ata. 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 Turbio. Turbia. Ata, turbio, turbio. Ahora, cómo lo vamos a aprender, Wayquipane, en el tema de colores. Color verde, Wayquipane, hermanos y hermanas, en Quechua nuestro se dice, comer, 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 color verde, verde esperanza, ¿no ve? Comer, verde. Ahora, Wayquipane, cala, 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 por ahí algunos dicen, ¿no? sik. Ah, ala oír panay, hermanos y hermanas desnudo desnuda sin nada, mana y mayo sin nada desnudo desnuda ala 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 y finalmente oír que una pana Kesa. esa 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 hermanos y hermanas nido nido entonces ata comer a la casa Ahora, con la consonante, güey, ra. Con la consonante ra. Rumi, rumi, piedra, piedra. Por ahí, pues, a algunas personas le decimos rumisongo. Por ejemplo, yo soy rumisongo. No cani, O no car, rumisongo, rumisongo, ¿Ya? Rumizonco, ¿no? Rumi, piedra. Rumizonco, corazón de piedra. Aquella persona que no tiene sentimiento. ¿Ya? Rumi, piedra. Rit-i, rit -i, rit, -i, rit -i. nieve. Por ejemplo, Waikipanay, en Okongate, ¿no ve? En el nevado de Ausangate. ¿Qué hay? El señor de Olluriti, ¿Se dan cuenta? Rupa. Quemante, guaycaipanaé, rupa, rupa, rupa. Quemante, cálido o también caliente. Rupa ma. Ay, maquito, rupa rupa. Rupa, quemante, cálido, caliente. ¿Ya? Ahora huelcaipané con la consonante sa. S, ¿no ve? Sa. Sara, maíz. Maíz. Sara. 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 Maíz. Maíz. Maíz, Sara, Sara, maíz, ¿ya? Entonces guayqueri panay hermanos y hermanas, Sara, maíz. Sacha, dijimos guayqueri panay hermanos y hermanas que Malqui, árbol y arbusto, Sacha, Sacha, arbusto, Sacha. Sí, y finalmente guayqueri cuna panay cuna resistente duro fuerte también no en el sentido de digamos esta tapa es dura no por ejemplo es resistente aguanta no seca 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 resistente okay. duro sí ahora voy a pedir la participación de nuestra hermanita Alisa para que nos pueda ayudar con la lectura de esta lámina sí adelante hermanita Alisa con la constante a ka. ata turbio. Omer, verde. Kala, desnudo, sin nada. Esa, nido. Consonante Ra. Rumi, piedra. Rit, nieve. Rupa, quemante, cálido o caliente. Consonante Sa. Sara, maíz, sacha, arbusto. gusto, seca, resistente o duro. Ajá, cusa panache no seca, seca, resistente, duro, fuerte también, ¿lo ¿no ve? Seca. Muy bien, vamos a seguir para Ahora con la consonante ta. Con el consonante ta, guayrikuna, panaykuna. Taki, canción. Tema, ah, taki. Por ahí alguien me puede decir, ¿no? Taki chata, churaikamui. Guayri, taki chata, Una cancioncita, un temita, ¿no ve? Tema, canción. Tulu, Tulu viene a ser guayrikuna, panay. tallo Talo, hueso, delgado, ¿no ve? Por ejemplo, como en algún momento ya les dije, ¿no ve? No caca, tuyurmoaina yangakuni. No caca, tuyurmoaina yangakuni. Yo soy un joven delgado, flaco. ¿Sí? taruka taruca, guayreikuna, panaikuna, venado, ¿no? Siervo o venado. taruka taruca, taruca. Y finalmente, guayreikuna y hermano se llama ya sabemos, ¿no ve? Tuta, noche. ¿Se acuerdan de la primera sesión? Buenas noches, Alin Tuta. Buenos días, Y Buenas tardes, Alinzuka. Al Inzuka Waykey. Alin, ¡Alin, ¡Alin turei. Y así sucesivamente. Tuta, noche, noche. Si queremos decir, hasta la noche, tutacama. Le agregamos pues el sufijo de caso limitante. ¿No ve? Hasta tutacama. Ahora, con la consonante ta, kuna con una panaikuna. Ta, T-H. Ta, ta, tuta, no tuta. Ojo, tuta sin la H. Y con la H, tuta. En castellano, polilla. Polilla. Tuta. Tuta, tuta. Tanta, ¿no? Tanta. Trap. Ropa vieja, ¿no? Tanta. Tanta trapo. Tertici, ya es un verbo, ¿no Freir, Freír. ya es un verbo freír. Entonces, güey, riego una panecuna. Tuta, polilla, tanta, trapo, tertici, tertici, freír. Y si yo quiero decir güey, riego una paneguna, escupir o saliva en que yo decimos tocay. Si se dan cuenta, en este caso también esta palabra está cumpliendo la función de sustantivo, así como de un verbo, ¿no ve? Como sustantivo, tokai, saliva. Y como verbo, escupir. Tokai ah ¿eh? Cuidadito nomás. Tokai, saliva, escupir. Ahora, con la consonante A. A, con apóstrofo, ¿no ve? Ahí está. Ahí está acompañando el apóstrofo. Uru, 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 turu, 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 barro, barro, uru, 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 barro. Ahora guay a ir pan ahí. Pan, anta, anta, anta guay que una panai cuna, anta, en castellano, pan, pan, anta, 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 anta. pan. Bulto, ¿no? Teque. 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 Por ahí ya dicen, ¿no? Tampaum. Jejeje. Ampaúm. Bulto. Y finalmente, güey, ahí, Flor. 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 Ica o de ser el caso, ¿no ve? Güey. Güeyta o tica. Flor. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, hermanos y hermanas, voy a pedir la participación nuevamente de nuestra hermanita Ruth. Panacha adelante con la lectura de esta lámina. Ok. Taki, canción. Tulu, tallo o hueso, delgado. taruca. siervo. Tuta, noche. Tuta, polilla. Tanta, trapo. Tehtichi, freir. Tokai, saliva, escupir. Uru barro anta pan efe, bulto ika, flor ajá ika, flor Cusa panache muy bien muchas gracias por su participación hermanita ya muy bien más ejemplos ikuna, una ya más ejemplos ya muy bien con la vocal u algunos ejemplos uma cabeza uma Uma, sí, cabeza, uma. Uspa, uspa, ceniza, ceniza, uspa, ceniza, uspa. Ahora voy a escribir una palabra con una hija. Ususi, hija, ususi, hija, ususi. Por ahí están escribiendo metaluma, misqueuma, mistiuma. ¿Cómo es eso, hermanos y hermanas? Ya. Entonces, algunos ejemplos con la vocal U. Uma, cabeza. Uspa, ceniza. Ususi, hija. Con la consonante wa. Huichana, escalera. Wichana, escalera. Huichana. Huichana y ancho Escalera, huichana. Wachcha, también esa palabrita ya hemos visto anteriormente, ¿no ve? Wachcha, pobre, necesitado, huérfano, o huérfana, de ser el caso. Wachcha, wachcha. Wiswi, wiswi. grasa, aceite, mugre. Wisui, ya no me hagan capuristengue. Eso es todo, mugroso. Yo había estado caminando wiswi grasa aceite mugre. y finalmente guayri panaikuna con la última grafía con la última consonante del alfabeto del idioma quechua del cerrejónpa ya no ve ya no es ya sino ya 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 huya, por ahí dice no wiswiuya <laughs> Entonces, con la, con la consonante ya, ya pui. Barbecho, labranza de la tierra, arar, remover la tierra. Ya pui. Pakarim, ya pui, siramubenki. Pakarim, ya pusa. Mañana voy a arar. Mañana voy a remover la tierra. Ya pui. Ya. Muy bien. ¿Qué más voy a una para ninguna? Yarkai, hambre, estar con hambre. Yarkai, huachi, Yarca, chumana, juenenkamachumana, guaykurenki. Tengo hambre, hasta ahora no has cocinado, ¿qué has hecho? Y matan uruenki, zapapunche y y Día y día no tienes nada, no tienes lo que haces, o sea, no hay nada de lo que haces, nada, nada. Yarkay, ¿Ah? hambre, estar con hambre. Y finalmente, guaykri, por ahí están hablando, ¿no? Bono Yanapay. Yanapai, ayudar. Ya ayudar. Evidentemente, entraría, ¿no? En este cuadrito. Ya ayudar. ¿Sí? Y finalmente, ¿voy a para ahí? Claro, yachay también, ¿no? Yachay, muy bien, yachay. Para Karim, ya podemos, ajá, que se a Marina, ¿ya? Yupi, 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 huella, pisada, rastro. Yupinta, purinqui. Yupinta, máscaramunqui. y catarilianqui. Busca su huella, su rastro, y vas a encontrar. Ah. Muy bien. A ver, para la lectura de esta lámina vamos a invitar a nuestra hermanita Aliza. Adelante, Panay, Aliza, con la lectura de esta lámina. Panay, Aliza, buenas noches. Alintuta, Panay. No está nuestra hermanita Alisa, al parecer. Manancancho. Ya llegó. Adelante, hermanita Alisa. Ayintuta, uyarishaiki. Consonante U. Uma, cabeza. Uspa, ceniza. Ususi, hija. Consonante Wa. Wicana. escalera. Wacha. Pobre, necesitado, huérfano. Tui, grasa, aceite, hombre. Yapui, barbecho, labranza de la tierra, arar, remover la tierra. Yartai, hambre, estar con hambre. Yui, huella, pisar o rastro. Ajá, cosa Muy bien, hermanita, ¿no ve? Eh? ¡Yupi, huella, pisada, arrastra! ¡Guay, Ahora sí, a ver, todos a compartir esta transmisión. Todos, todos, todos a compartir, a compartir esta transmisión para seguir, pues, aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasime. ¿eh? Para seguir, ¿no? Aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasime. A ver, todos, todos a compartir, a ¿eh? Todos a compartir, ¿ya? ¿eh? Porque ahora se vienen preguntas, así, preguntas sencillitas. ¡Guay, A ver, todos a compartir, a compartir, hermanos y hermanas, ¿ya? Y no se olviden, pues, de seguirnos en nuestras redes sociales. A nuestro hermano Guido Bellido, al congresista por la región de Cusco, Guido Bellido, encuentran, ¿no? En las redes sociales con el nombre Guido Bellido o también Pucano, ve ¿eh? Y a mi persona como Huaynatunque en todas las redes sociales. Huayjeycuna, panaycuna, ya como Huaynatunque. Entonces, hermanos y hermanas, a ver, todos, 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 a compartir, a compartir esta transmisión porque vamos a entrar, ¿no?, a la pequeña actividad preparada para la sesión de esta noche. O sea, preguntas sencillitas. ¿Ya? Así que hermanos y hermanas, a ver, todos, 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 a compartir, a compartir esa transmisión. Y no se olviden, pues, de seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Ya? La USPA es muy bueno para hacer reventar, ¿no? Eh? El maíz. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Upayay. ¿eh? A ver, a ver, por acá, ¿qué es lo que nos dice nuestra panacha Marina? Uspayay, Alintañan Wasapashiani. Gracias, muchas gracias. Nos agradece nuestra hermanita Marina, ¿no? Alintañan Wasapashan, ¿no? ya estoy ¿no? nos quiere dar a entender que ya está aprendiendo ya está dominando ¿no ve? Y eso nos parece pues genial, kusapanachay marina, ¿ya? Por ahí escriben también cómo se dice compartir en quechua, dependiendo, güey, para nosotros podemos ir mastari, hawarichi, ¿no? Mastari. Mastari, mastari son güey, una y chay transmisiones, ¿Ya? Todos todos a compartir a compartir, hermanos y hermanas esta transmisión para que más hermanos y hermanas puedan, digamos, eh, conectarse y aprender con nosotros nuestro quechua, nuestro runasimi, Panay, hermanos y hermanas, ¿sí? A ver, todos, 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 a compartir, a compartir, a compartir nuestra transmisión y no se olviden, pues, de seguirnos en nuestras redes sociales, a nuestro hermano el congresista por la región de Cusco, Guido Bellido, el organizador de este curso, y a mi persona, y no se olviden, Guayekai Panay, que mi lema es, Chulla Son cola, ¿no es? ¿Eh? Chulla Son Koya. Un solo corazón, una sola fuerza. Un solo corazón, una sola fuerza. Chulla Son cola, Chulla calipal ¿Sí? Muy bien. Ya compartieron, ¿verdad, chicos? Entonces, Guayekai Kuna Panay vamos a empezar con algunas preguntitas. Súper. Rápidas, súper sencillas, cuna. ¡Uy, Palay! Muy bien. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a empezar con las preguntas. A ver, preguntas. poco y A ver, todos van a responder. Toditos, toditos, toditos. Aquella persona que no responda, jalada, no va a tener certificado. No voy a considerar, por ejemplo, o considerarlo, o considerarla eh, como asistente, ¿no? ¿Sí? Muy bien, vamos a empezar. ¿Cómo se dice cabeza en quechua? Alternativa A, uma. Alternativa Cha, uya Y finalmente la alternativa Cha, uma. ¿Cuál de esas tres alternativas, huayricuna, panaikuna quiere decir cabeza? Obviamente en quechua. ¿Cuál de esas tres alternativas? La A, la Cha o la Cha. En castellano sería, ¿no? A, B, C. Y en el quechua, A-CHA-CHA. Cha. ¿Correcto? Eso es con respecto, pues, a la estructura ¿no? del alfabeto, del ser, el umpa del idioma quechua. A ver, por ahí dicen, uma, uma, cha-cha, uma, cha, uma, 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 uma. A ver, ¿qué alternativa, chicos? La A, la cha, o la cha. La A dice uma. La 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 cha, huya, huya, no, huya, huya. Ya saben, huya. Y finalmente, la cha, uma, uma, uma. La cha, la cha, la cha. La cha. A ver... ¿Cuál de esas tres alternativas es la respuesta correcta? Por favor, escriban: Kalkamuich, Waikikuna, Ya, muy bien. Entonces, la alternativa correcta es la cha, la última, ¿no ve? La cha, uma, uma, uma. Ahí está, muy bien. Siguiente pregunta, Waikikuna, a ver. Siguiente pregunta, a ver, la primera pregunta, ya hemos pasado, la siguiente pregunta. ¿Cómo se dice sucio en quechua en nuestro Runasimi-Waijrikuna-Panaygun? A ver, imagina ni con sucio, no socio, ¿eh? sino sucio en quechua en nuestro Runasimi. Alternativa A, Kelly. Escuchen, ¿no? Uyarich, waijrikuna Panaikun. Alternativa A, Kelly. Alternativa cha, Kelly. Kelly. Kelly, Kelly. Y finalmente la alternativa cha, Hili. ¿Cuál de esas tres alternativas me es la respuesta correcta para decir sucio, sucia? A ver, muy bien, por ahí escriben, a ver, vamos a mostrar. Kelly, muy bien. A ver, los demás, Joaquín Cunari, Guayri Cuna, A ver, ¿cómo se dice? A ver, por ahí dicen cha. Muy bien. A ver, por acá también. Ajá, muy bien. Kelly, sucio. Kusa, Mauro, ¿ya? Muy bien. Entonces, hermanos y hermanas, la respuesta correcta no es Kelly, pero sí es la segunda alternativa, o sea, Kelly, Kelly, la segunda. En castellano vendría a ser la alternativa B y en quechua la alternativa cha. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más voy a ir con una ir a ver? Siguiente pregunta. Imagina Perro nispa una ¿Cómo se dice perro esto en quechua en nuestro runa A ¿Ver? Alternativa a al alco. Alternativa cha al alco. Y finalmente la alternativa cha aspirada, espirada, ¿no ve? Alco alco. ¿Cuál de esas tres alternativas, o el que panay, es la respuesta correcta para decir Perro. A ver, por ahí que dicen. A ver, a ver, a ver. Alco. Muy bien. A ver, los demás, por favor. A ver, los demás, los demás. Alco, alco. Muy bien. Definitivamente. La respuesta correcta para decir perro, 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 ¿no? Perro. No es aljo, pero sí la última. O sea, la alternativa cha. La última cha 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 alco alco recuerden you already estamos aprendiendo el quechua variante cosco colao el inca el japaximi. o también pues el quechua pentavocal correcto alco la alternativa cha en castellano sería la alternativa c ya muy bien cha siguiente pregunta watch a ver siguiente pregunta Está facilito, ¿no? a, chale, wey a, chale. a ver qué dice. Imagínate con cómo se dice sol, 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 sol en quechua nuestro una así, a ver cómo se dice sol, sol. Alternativa A, Inti. Alternativa A, Inti. Alternativa Cha. Inti con m, ¿a? Inti con n, Inti con m, Inti. Y finalmente la alternativa Cha, ¿no? Inti. Inti, ti, ti. A ver cuál de esas tres alternativas es la respuesta correcta o Panaikuna, para decir sol. Taita, sol, ¿no? En quechua, taita, taita, inti. Muy bien. Entonces, o Panaikuna, la alternativa correcta es la A. La A. La A. Inti, inti, inti. Ahí está. No es inti, tampoco inti. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí están las respuestas a las cuatro preguntas. Para la pregunta 1, la alternativa correcta fue la cha. Para la pregunta 2, la cha. Para la pregunta 3, también la cha. Aspirada, expirada. Finalmente, para la pregunta 4, la, la última pregunta, la alternativa A. Ah, entonces voy a ir a si ustedes han respondido correctamente, tienen nota 20, nota 20, de lo contrario, por ahí algunos tendrán 10, 15, 9, no o 05, por ahí también, ¿no? O 00, puede ser, ¿ah? Puede ser 0, 0, por ahí, Yawarinti, a ver, Yawarinti, ¿qué dice? A ver, yo me saqué nota 20, pues, por ahí también Ian, ¿no? Nota 20, ¿quién más? Urpison, Koiwainatungi, ¿qué quiere decir Urpison Koiwainatungi? Muchas gracias, gracias, hermano Weynat. Excelente. Tengo 20. ¿Tienes 20 años o tienes nota 20? A ver. Muy bien. Ya, Inti. Muy bien. Entonces, nota 20. Por ahí también nuestro hermano Roger Enrique Vargas de la Cuba también, ¿no? Excelente. Muy bien, hermanos y hermanas. A ver. Ajá. ¿Qué más, Panay? Ya, ya saben, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, ¿sí? En este caso, a nuestro hermano Guido Veído, congresista por la región de Cusco, y a mi persona Huayna Tunqui. Me encuentra en todas las redes sociales Huayricuna Panaycuna. Además, algunos fragmentos, les comento, algunos fragmentos, ¿no? De cada sesión, ¿sí? Yo los subo a mi cuenta de TikTok. O sea, en mi cuenta de TikTok, ustedes van a encontrar pequeños fragmentos ¿no? de cada sesión. Entonces pueden ir a mi cuenta de TikTok y ahí van a encontrar algunos fragmentos pequeños. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, Weilkey Panay? ¿Qué más? No se olviden. Ama con Caichichu. No se olviden que no existe una sola forma de decir gracias en nuestro simi. En serio, sí, hermanos y hermanas. Hay varias formas. Entre ellos. Eh, añai, ¿no? Para decir gracias, ojo, ¿ah? ¿eh? Añai, Zulpay, Zulpaiki, Juspalai, Dios pagará también urpizonco. ¿No ve? De hecho, que como ya les comete el más usado, el que más aparece en los diccionarios, ojo, el que más aparece en los diccionarios, no dije. El único es añai, el que más aparece. O el más común. Podríamos decir, ¿no? Añay, añay, ¿ya? Entonces, es eso, panay panaicuna, ¿ya? Y nuevamente, guayricuna Panay. no olviden de seguir, pues, practicando con respecto al serayumpa, al alfabeto del idioma quechua panay panaicuna. El día de hoy estamos terminando con el tema, ¿no?, del alfabeto del idioma quechua, eso no quiere decir que ustedes lo vayan a dejar. Usted sí o sí tiene que seguir practicando y acá también tienen full vocabulario, pues, ¿no ve? Uf, cantidad de vocabulario, la cual ustedes ¿no? tienen que usar, tienen que poner en práctica. ¿Ya, chicos? No es que vamos a terminar con la parte de alfabeto y ustedes ya se olvidan y ya, chao. No es así, chicos. ¿Ya? Pachi, pachi, pachi o pachis, ¿no? Gracias también el quechua en boliviano. Ya, muy bien. Añay, turay, añay, Muy bien. Entonces, voy una kuna, una una muy importante esta partecita, ¿no? Bueno, hay conjunto de consonantes que trabajan solo con la A y U, con las vocales A y U. Tal es el caso de K, K y K. ¿no? Y nosotros hemos visualizado, pues, en los ejemplos. Ahora, con respecto al conjunto de consonantes K, K y K. O este conjunto de consonantes o la consonante Q y su forma laringalizadas trabajan con A, E, O, con las tres vocales, A, E, O. ¿Ya? Y no se olviden, y Panay, muy importante también, del CKYUMP. Y ustedes tienen el material en vuestras manos, en una carpeta, así que no se olviden, Guayrei Panay, y ¿ya? Muy bien, chicos. Y ya para finalizar, recordarles, para hacer la lectura, ¿sí? Del alfabeto del idioma quechua, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agregar la vocal A a las consonantes. Solo a las consonantes, no a la vocal, no a las vocales. Tampoco, sí, a los signos suprasegmentales o convencionales. El apóstrofo, la tilde, tampoco, hay que ir ahí, no, a las consonantes auxiliares, F y J. No, a los demás, sí, a todos, a todos, a todos, a todos, para hacer la lectura. ¿Ya? Muy bien. A ver, por ahí dicen la asistencia. A ver, una vez más, por favor, registren su asistencia. A ver, les voy a dar dos minutos más. Por favor, registren, registren su asistencia. Ya, por favor. Y no se olviden, pues, de unirse al grupo de Telegram. A ver, ¿cuántos ya somos? En el grupo de Telegram ya somos más de 6,600 eh, miembros. O sea, más de 6,600 personas ya somos en el grupo de Telegram. ¿Sí? Entonces no se olviden, pues, de unirse, de seguirnos en nuestras redes sociales para que podamos seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro prunacín. ¿Ya? Uy, añá, 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 muy bien. ¿Ya, chicos? A ver. Por favor, registren, registren su asistencia, por favor. Por favor, después yo voy a deshabilitar. Y no quiero quejas, ¿no? No quiero quejas, chicos. Por favor. Ya, presente, presente, añá y añá. Necesito las tres clases anteriores. No se, olviden, no se olviden, digo, este... No se preocupen. Ustedes pueden eh, revisar, ¿no? En las redes sociales. El material lo tienen ahí también en sus manos. Ahí está el link. Bien claro, dice, el link de la carpeta en la cual se encuentran los archivos, los PDFs, ¿no? De las sesiones ya avanzadas, ¿sí? El link de la asistencia, ¿dónde está Guay Guayricuna, Panaycuna. Está en la descripción de esta transmisión, ¿sí? Muy bien. Muy bien, a ver, nuestra hermanita Ruth, Panachay Ruth, por favor. Este, sus últimas palabras, palabras de despedida, hermanita Ruth. Adelante, panache Bueno, agradecerle por la oportunidad que nos están brindando de aprender el Quechua, que es un idioma muy bonito. Es cierto que no todos lo dominamos, ni yo tampoco. No lo domino, sé algo, pero no, no mucho. Y bueno, esta es la oportunidad que tengo para poder aprender. Y bueno, eso solo felicitarlos, ¿no? Por la gran oportunidad que nos brindan a todos. Gracias. Muchas gracias, panache. y Ruth. Ahora, hermanita Alisa, a ver, adelante Panachay, Alisa. Eh, Duray, Cusis cantaricuni, Roca eh, Cunampuncha, eh, Y Son Koi, Congresista de Lido Vellida, señor eh, Congresista de Lido, de Lido gracias a él y a usted como profesor, lo sigo desde que he empezado en el centro. Gracias a usted por mí, muchas cosas, aprendí a hablar, a escribir, no sé perfectamente, pero me gustaría aprender más, por eso estoy acá. Gracias y muchas gracias. Excelente, Panache, muchas gracias, más bien, hermanitas, por vuestro apoyo, ¿sí? Muchas gracias, muchas gracias, ¿sí? Añay Urpizo, Onkoi. Panaykun, Panayrut, Hiayata pany alisan otra de nuestras hermanitas se salió y también un hermano pues este entró en los primeros minutos y de ahí tuvo algún inconveniente por eso se salió sí así que hermanos y hermanas no se olviden ama con por favor repasen, muy importante repasar practicar por ejemplo en la casita pues no vivimos solo solo que digamos por ahí está nuestra mamá, papá, hijo, o hija, hijos o hijas, nietos, nietas, abuelo, abuelas, ¿no ven? Los practiquemos con ellos, poco a poco. No piensen que van a aprender, pues, en una sesión todo el hecho. Todo es un proceso. Tampoco quieran saltarse, ¿no? De la primera grada hasta la octava grada. No piensen eso, vejeípane. Poco a poco. Todo es un proceso. Todo es un proceso. ¿Sí? Y no se desesperen. Participen. Consulten. Pregunten. Practiquen. Y así poco a poco... Vamos a aprender entre todos. ¿Sí? Entre todos. Como ya les comenté. No es enseñar por enseñar. ¿Sí? Tenemos que aprender poco a poco. Con calma. Además... Si usted sabe... Enseñe. Y si usted no sabe, aprenda. Y de esta forma, entre todos aprender y No se trata de que algunos aprendan más que otros, sino entre todos, más o menos, ¿no? Estandarizar nuestro aprendizaje. Obviamente que no todos vamos a aprender, igual, 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 ¿no? Hay unas personas que van a aprender mucho más rápido, otras personas, no, pero tenemos que intentar, ¿no? Aprender todos, entre todos, una pana y una sí. Muy bien, si queremos participar en la otra clase, ah, chicos, comentarles. A ver, les comento. En la próxima sesión, o sea, el día miércoles, sí, o para la sesión del día miércoles, también voy a invitar a tres o a cinco hermanos o hermanas para que me puedan acompañar en el listado ¿no? de las clases. Y para ello, pues yo voy a pedir vuestro apoyo. A través del grupo de Telegram. Sí. Entonces, aquellas personas que quieren apoyarme, genial, chicos. Genial, genial. De esta forma vamos a seguir, pues, ¿no? con más ganas, con más empeño, con mayor motivación, güey. ¿Correcto? Sí. Mincha cama, mincha punja y cama, noca, noca, dicen por ahí Gamail. Sí, adelante, hermanos. Yo voy a. no, Les preguntaré, chicos, necesito a tres o cuatro voluntarios. ¿Quiénes dicen yo? Ah, ok. No hay un requisito. Ya no hay un requisito. Como por ahí también una de nuestras hermanitas decía, yo estoy en proceso de aprendizaje. Ya, entonces no hay un requisito para que puedan, digamos, formar parte o acompañarnos en la conducción ¿no? de, de la sesión. No hay requisitos. El único requisito, obvio, creo que sí hay un requisito, ¿no? Tener todas las ganas de aprender, pues. No voy a estar así, de mala gana, justo. No, pues chicos, ya. Muy bien, yo no, yo, 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 no caíden por ahí. Muy bien, ahora, Panay, para finalizar con esta sesión, a ver, todos escriban en el chat. Añay, Urpizon, koy o simplemente, Añay, Turay, Guido, Bellido. Urpizon, Turay, Guido, Bellido. Dios pagará a Guido, Bellido. También, si por ahí alguien no quiere decir o quiere escribir, Añay, y eh, dios pagará su y ya wai, chicos porque este curso se hace posible a la gestión del congresista por la región de Cusco nuestro hermano Guido Bellido ya les digo no hay ningún congresista que esté apoyando sí a un difusor del idioma quechua a un joven que desde hace años difunde el idioma quechua en las redes sociales estoy hablando de mi persona white Tunki. Porque nuestro hermano Guido e yo, pues está comprometido con sus raíces, con la difusión del idioma que he hecho. Ya, entonces hermanos y hermanas, seamos agradecidos. El curso es gratuito. El certificado también gratuito. ¿Qué más vamos a querer, güey? ¿Qué más? Y Matawami, no Kanji, Sí. Así que hermanos y hermanas, a ver, por favor. Escriban en los comentarios, y así, para que nuestro hermano Guido Bellido, ¿no? Pueda ver esos comentarios muy positivos y diga, ok, yo voy a seguir, ¿no? Aportando con un granito de arena a la difusión del idioma que he hecho, porque de lo contrario, capaz, nuestro hermano Guido Bellido dice, ya no quiero porque nadie. Nadie está agradecido, nadie valora mi trabajo y ya va a cortar, ¿no? El curso. Eso no queremos, ¿verdad? Queremos seguir aprendiendo, pero para ello, wey, y panay, nosotros tenemos que apoyar, ¿correcto? Añaitura y waykay, Dios pagará sunqurpisun, koi. Muy bien. Dos wayri con panay con a Lunes, miércoles, viernes de 8 a 10 de la noche clases de quechua. Separen, 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 8 a 10, ¿no? Exacto, empezamos. De ocho a diez los días, lunes, miércoles, viernes, clases de quechua con el congresista Guido Bellido, y Guayna Tun, que panay ¿ya? Muy bien, entonces hermanos y hermanas, hemos llegado a la parte final. No cabanca, tu Ojo, muy pronto ya se viene el examen, Guay Panay. ¿Sí? Así que hermanos y hermanas, no cabanca, tu muchas gracias y buenas noches.